Santa Cruz de Mudela aprende cocina con Rocío Arroyo. Los vecinos y vecinas de la localidad disfrutaron del taller de dulces navideños impartido por la repostera Santa Cruceña, ex concursante de Masterchef y finalista del programa Deja Sitio para el Postre. Así, Rocío Arroyo se mostró muy cercana con sus paisanos y les explicó paso por paso cómo llevar a cabo un postre perfecto, dando a probar además los productos y las elaboraciones que ella y su ayudante iban realizando. Rocío Arroyo les enseñó la receta de un postre para estas Navidades. Donde, según ella, no puede faltar el chocolate. Pues vamos a tocar mucho el chocolate, porque yo no concibo Navidades sin chocolate. Entonces, vamos a hacer una mousse, vamos a hacer un arbolito de Navidad con cereales. O sea, les voy a contar un poco el templado, de cómo se haría en casa algo facilito para tener estas, pues estas fiestas, ¿no? eh, que puedan endulzarse un poco a las familias y los paladares, que es muy importante. Y es que Rocío Arroyo no se lo pensó cuando le propusieron dar este taller en su pueblo es eh, super participativa, super dispuesta en todas las actividades que se le proponen y además, pues eso, vendiendo nuestro pueblo por donde va, o sea que un orgullo. Una gran forma de darle sabor a la vida y a la Navidad. Darle un poquito de dulzor ¿no? a estas fechas, pues con este taller de dulces navideños, que además tenemos el placer, y para mí es un orgullo, de tener a Rocío Arroyo, nuestra paisana, que, que mejor ella, que embajadora de nuestro pueblo por donde va, que sea la que imparta este taller y que nos, dejo, nos dé a gustar estos placeres. Esta actividad es una de las primeras que se realiza en torno a la Navidad. El próximo día 26 se celebrará una carrera solidaria a beneficio de Manos Unidas. El resto de actividades que se lleven a cabo dependerán de la evolución de la pandemia.